¿Tendría la amabilidad de levantar sus extremidades superiores, por favor? Claro que sí. ¿Para qué es? Puedo despojarlo de sus pertenencias, amenazándolo con el arma de fuego que sostengo en mi diestra. Ay, ¡qué bárbaro! ¡Qué educación! ¡Qué lenguaje! No, con delincuentes como usted da gusto tratar. Ahorita le doy mi cartera. No se moleste. Yo la sustraigo. No es molestia, por favor. Más a la derecha. Oh, esa es. Sí. Permítame desabrocharle el reloj. No lo vaya yo a lastimar. Ah, sí, claro que sí. ¿Me ayuda? Sí, por favor. Eso es. Ay, oiga, de veras, es un placer ser asaltado por un criminal de su categoría. Bueno, es que luego se topa uno con cada ratero. No. ¿Ya la habían asaltado antes? Oh, imagínese. 30 años viviendo en esta ciudad. La última vez me quitaron mi coche, mi dinero. Y eso sí, ¿eh? Un servicio pésimo. Bajaderías, golpes. Parecía que me estaban haciendo el favor de asaltarme, óyame. ¿Una prepotencia de estos tipos? ¿Cómo es posible? Su coche, su dinero. ¿Con un servicio como esos? No, por Dios. No, ni las gracias me dieron. No, le digo que fue un robo. No, si esa gente es la que le da mala fama al oficio. Por eso la gente ya oye asalto y hasta se espanta. Exacto, no, sí, se ve que usted es un profesional, no como estos mugrosos. No, si ya nadie cuida su apariencia. Sí. Por cierto, me apunta a los números confidenciales de sus tarjetas, claro que por sí. favor. Se los apunto en mi agenda, se le va a llevar, me imagino. Sí, todo el portafolio, claro. Claro que sí. A ver, sí, aquí se lo apunto, ¿eh? A ver si no es molestia, por favor. No, ¿cómo va a ser molestia? A ver. Yo por eso procuro andar bien presentado. Porque es la imagen que le da uno a la clientela. Además, hasta conviene. ¿Me permite? Que cuando la agarra uno la policía, lo respetan más. Porque lo ven con los zapatos boleados, claro. Peinado y hasta con la camisa limpia. Claro. Sobre todo la camisa. En cuanto ven el cuello blanco, lo dejan ir al instante. Ay, el celular, por favor. Ah, sí. Aquí está. Aquí tiene. Le queda poca pila, ¿eh? No importa. Solo voy a hacer una llamada rápida a mi tía que vive en Bronzeville. Bueno. Ok. ¿Ya fue todo? Pues muchas gracias, ¿eh? No, hombre, al contrario, gracias a usted, ¿eh? Ojalá pudiera saltarme gente como usted todos los días, ¿eh? Ay, pues todos los días está difícil. Es que últimamente no me doy abasto con la clientela. A ver. Qué barbaridad. Pero por ser para usted... Si quiere, le doy una cita para dentro de 15 días a las 3 de la tarde. ¿Está bien? Ándele. ¿Sabe que estaría bien? Porque para ese día ya cobré. Sí, porque luego cuando no me asaltan, luego ya no sé ni en qué gastar el dinero. Sí, no gastaría, es lo que pasa. Bueno, pues nos vemos en 15 días. Claro que sí. Hecho, ¿eh? Hasta luego. Muy bien, encantado.